Sí, uno, dos. Qué gusto saludarle, qué gusto estar con usted esta mañana, 7:30 de la mañana. Estamos entrando en punto en Noticiarios Expresa TV. Yo soy América Ortiz, le agradezco mucho que nos acompañe esta mañana y yo de inicio quiero pues comenzar este espacio agradeciendo de verdad a la licenciada Verónica Espinosa, a mi queridísimo Víctor Gómez, que me dan la oportunidad de poderlo acompañar y llevarlo en las noticias en este espacio informativo. Estaré yo tan solo unos días con ustedes, supliendo al titular de este espacio, mi querido Germán Vázquez Alba, pero me da gusto de verdad poder llevarle las noticias. Hay mucha información que queremos compartir con usted de las últimas horas y de verdad es un gusto poder estar con usted esta mañana y llevarle toda la información. Gracias de verdad a usted que nos sintoniza. Hay que comenzar la mañana con un cafecito primero y después a entrarle al trabajo. Entonces, hay que hacerlo y mientras usted está, no sé, desayunándose, preparándose para irse al trabajo, si va llegando a dejar a los chicos de la secundaria, si ya se está alistando para sus actividades de este jueves, bueno, pues yo lo invito a que lo haga conmigo e informándonos de las noticias. Vamos a iniciar, si usted me lo permite, con toda la información. Recuerde que ahí están los números telefónicos en pantalla, como todos los días están a su disposición. En espera de sus comentarios, sus denuncias, sus quejas, su opinión en Expresa TV es lo más importante y usted lo sabe. Y por ello es que estas líneas telefónicas que usted ve aquí en su pantalla siempre están disponibles para recibir sus comentarios. Porque quejas siempre hay, denuncias siempre hay y muchas. Y por ello estamos pendientes precisamente de todos y cada uno de sus comentarios. Vamos a iniciar, si usted me lo permite, con toda la información en esta mañana. Aquí arrancamos desde este momento y hasta las 9 de la mañana. Si me permite, vamos a hacer un recorrido informativo por las noticias que esta mañana le estaremos presentando. Conmemora municipio de Celaya, Día Internacional de Lucha contra Cáncer de Mama. Pondrán a remate 22 viviendas para recuperar impuesto predial. Captura unidad de control animal, 4 perros ferales reportados como agresivos, serán sacrificados. Cumple Secretaría de Seguridad Ciudadana con diagnóstico para colocar cámaras de seguridad en presidencia. Además, presentan diputados locales del PAN primer informe de actividades legislativas. Y como usted se dio cuenta, hay mucha información que debemos desmenuzar poco a poco. Hay muchas noticias que son delicadas, como el de la manada de perros. Vamos a platicar de este tema un poco más adelante. Es un tema delicado. Ya la semana pasada se registraba una muerte justamente por perros que atacaron a un hombre, a una persona. Insisto, es un tema que no solo ocurrió la semana pasada, que es una constante, y más en esta zona, por ejemplo, donde ocurrió el ataque la semana pasada, pero no es la única. Y de esta información y de mucho más estaremos platicando esta mañana, así que por favor, quédese con nosotros esta mañana de 20 de octubre del 2022. Y vamos a iniciar con un tema que también es digno de destacarse, de mencionarse, de reconocerse. Me refiero a la lucha contra el cáncer de mama. Todos hablamos de que no podemos festejar el tema. Lo cierto es que hay cosas que sí debemos agradecer en este sentido, hay cosas que sí deberíamos de festejar, y más si se trata de una mujer que es sobreviviente del cáncer, más si se trata de una paciente que está luchando junto con su familia, junto con un equipo médico para salir adelante. Entonces, hay cosas que festejar, sí, pero sobre todo hay que conmemorarlo y hay que recordar que es importante que dejemos temas como el tabú, como la vergüenza, como la pena, que me vean, para evitar hacer la auscultación, las mastografías y demás. Hay que hacerlo de verdad. Y es que el día de ayer se conmemoró justamente la lucha contra el cáncer de mama. Lo cierto es que ya es todo el mes de octubre, el mes rosa que se le ha denominado, y ha sido un mensaje de todos los días, un mensaje constante para todas las mujeres sobre todo.
hay hombres que también tienen cáncer de mama, pero ciertamente son menos, vamos, son menos los casos positivos que se dan en este sentido. La mayoría, obviamente, son mujeres. Y hay muchos detalles que hacen que sea uno más propenso a este tipo de cáncer, que, insisto, puede ser mortal. Y detectarlo de forma temprana y oportuna hace la diferencia entre perder la vida y no. Comentábamos que es un tema del que de la mano se lleva con los doctores. Lo cierto es que es una lucha que no solo hace el paciente que padece cáncer, en este caso hablamos de cáncer de mama particularmente, pero en toda la generalidad de los cáncer, de todos los tipos de cáncer. Es una enfermedad que se vive con los familiares también, y que si lucha el paciente, luchan con ellos los familiares. Entonces es un tema de verdad que debemos de concientizar todos los días, y no solo durante el mes de octubre, no solamente durante estos 31 días de este mes, hay que recordarlo todos los días. Y que si en este mes no me haré la mastografía, para las mujeres sobre todo mayores de 40 años, pues sí, dentro de un año, hay que hacernos uno cada año por lo menos. Así que es un tema de concientización en este mes, pero hay que recordarlo los 365 días del año. En la presidencia municipal de Celaya, lo saben y lo saben bien, el día de ayer se hizo justamente un evento en donde se conmemoró la lucha contra el cáncer de mama. Me llamó mucho la atención, pues, que muchas personas iban vestidas de rosa, el propio secretario del ayuntamiento con un saquito rosa. Vamos, insisto, se ha formalizado este color para determinar la lucha contra el cáncer de mama. Vamos a conocer un poquito de lo que se vivió el día de ayer en la presidencia municipal de Celaya para conmemorar justamente este día. El primer diagnóstico del cáncer de mama está al alcance de la mano. Por eso, la importancia de la autoexploración a partir de los 40 años, porque una oportuna detección, sin duda, que salvará la vida, porque cada mujer debe valorarse y cuidarse. Caso contrario, no cambiarán las estadísticas de mortalidad en esta lucha que se debe de enfrentar. Por eso, la importancia de conmemorar este día, destacó Carolina Mateus Troconis, directora de la Asociación de Apoyo a Mujeres en Salud del Seno. Entonces, tenemos que iniciar la exploración temprana, la detección a través de la mastografía con o sin síntomas a través de los 40 años. La normativa oficial habla de entre los 40 y 60 años, hacerlo cada dos años, nos quedamos corto, porque el 40% de las lesiones pueden ser vistas en la siguiente mastografía. Las invito a que se lo hagan cada año, ¿sí? Y esto es un problema político que también está cambiando, ¿sí? Y el tercero es que cuando reciban esta noticia, no lo sientan como una sentencia de muerte, porque no lo es. El cáncer de mama es un enemigo contra el que deben de luchar las mujeres, como lo hizo Ana María Fernández, quien obtuvo su victoria como toda una amazona y evitó ser una de las 18 lamentables defunciones que se presentan por cada 100,000 mujeres al año en México, donde Guanajuato ocupa el lugar 17 a nivel nacional. Mi hijo pasó y muy plantadito enfrente de mí me dice: mamá, ¿tienes cáncer? Creo que eso fue lo más duro que pasé después de que me dijeran que tenía cáncer. No supe qué decirle. Lo miré, no sé cómo pude, pero lo miré. Y él, viéndome fijamente, le dije: te prometo que me voy a curar. Me dijo: está bien, mamá. Yo creo que él también pensó como yo cuando me lo dijo mi mamá, lo creo. Salió y volví al mismo lugar donde había hablado con Dios y le dije: espérame tantito, yo tengo un encargo tuyo, tú sabrás si lo dejo a medias o me permites seguir formando a un hombre. Según cifras de la Asociación de Apoyo a las Mujeres en Salud de Seno, el 85% de los casos, el diagnóstico de cáncer de mama es tardío. De ahí que en México hay más de 2 millones de casos, de los cuales en la actualidad son 371 que hay en Guanajuato, 48 ocurren en Celaya, y de ellos 20 son dentro de las mujeres de edad de 40 a 69 años. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Son cifras
que de verdad nos tienen que alarmar. Estamos hablando del más del 80% de los pacientes que cuando se les detecta el cáncer ya está avanzado. Ya quizás haya poco o nada que hacer. Por ello la importancia de prevenirlo, de la auscultación a temprana edad, como ya escuchábamos en esta nota informativa de mi compañero Ricardo Cárdenas. Es importante que a temprana edad empecemos a hacerlo. Hay muchos tutoriales. Hoy, afortunadamente, el tema del internet nos da la oportunidad de buscar algún tutorial que incluso las propias páginas de la Secretaría de Salud, miren, no solo de Guanajuato, de cualquier estado que usted me diga en la República Mexicana, han subido videos en donde nos explican cómo hacerlo para que ustedes puedan saber si se sienten una bolita, si se ven una manchita, si hay algún hundimiento, que pueda ser una alerta, una alarma de que quizás hay algo que mi cuerpo me está queriendo avisar en torno al cáncer. Y las mujeres mayores de 40 años, bueno, pues hay que hacerlo justamente con esta mastografía, que también, hay que decirlo, cada vez son más accesibles a todas las mujeres. La Secretaría de Salud, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, pues ya tiene más capacidad de hacer estas revisiones, hacer estos procedimientos a mayor número de mujeres. Hay más aparatos a la disposición y son de forma gratuita. Esto también ha sido un avance importante en materia de salud en el estado de Guanajuato, en donde, insisto, ya hay más equipos para realización de mastografías que nos dan a temprana hora pues un resultado positivo o negativo, y si fuese positivo, desafortunadamente, bueno, pues poderlo tratar de forma oportuna y así cada vez alejarnos más de la muerte. Hay mujeres que desafortunadamente hoy en día siguen falleciendo a consecuencia del cáncer de mama y que a lo mejor lograron ver algo que su cuerpo les avisaba, alguna bolita, insisto, algo que les alertaba que en alguno de sus senos no estuviera bien, pero nos sigue pasando el tema de la pena que me vean, el tabú de que alguien más me toque o me revise, y sobre todo el tema de ahorita estoy muy ocupada, lo veré después. No hay que dejarlo para después, porque insisto, esto hace la diferencia entre vivir y morir. Y escuchábamos a esta señora que nos platicaba un poquito y les platicaba a los asistentes a la presidencia municipal en donde se llevó a cabo este evento, su experiencia. Y le decía yo, antes de presentar la nota, no solo es el paciente quien lo sufre, es la familia. Y ella platicaba cómo tener que enfrentar el tema con su hijo que ya hoy en día, por lo mismo de las redes sociales, también todos creo que, o varios niños entienden que al escuchar la palabra cáncer es prácticamente la antesala de la muerte. Entonces, es un tema del que no enfrentamos solas, enfrentamos con la familia y entonces podemos prevenirlo también por el bien de nuestra familia. Es un tema muy delicado, al día de hoy sigue siendo una de las principales causas de muerte en las mujeres y que no podemos dejarlo de lado. Tenemos que seguirlo atendiendo, tenemos que seguirnos cuidando por el bien de toda la sociedad. Es un tema interesante, pero ella no fue la única que habló justamente de cómo le ha ido con el tema del cáncer. Hay otras experiencias, hay otras historias que no todas son con un final feliz. Eso es una realidad, pero muchas sí, pero muchas tuvieron una detección temprana, lograron luchar y vencerlo. Y es el caso justamente de Silvia Álvarez, ella es una sobreviviente de esta enfermedad. Y si me permite, vamos a conocer un poquito de su historia. Agradezco de verdad a mi querida Berenice Maldonado, platico con ella y trae toda la historia. Vamos a escuchar un poquito de esta historia. El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, fecha que pretende sensibilizar a la población con un mensaje clave, la importancia de la detección precoz, a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama, lo cual sigue siendo la piedra angular de la lucha contra esta enfermedad. El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, y en particular el cáncer de mama ocupa el primer lugar en incidencia de las neoplasias malignas en las mujeres, mientras que en México es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres de 25 años y más. Pero no siempre el panorama es desalentador, ya que actualmente existen muchas posibilidades de combatir exitosamente el cáncer si se detecta a tiempo y se recibe el tratamiento adecuado. Tal es el caso de Silvia, una guerrera y sobreviviente de cáncer de mama. Me dijeron que yo era cáncer lo que tenía, pues yo sentí que era la muerte, ¿verdad? Yo inmediatamente lo canalicé con que ya me iba a morir. Pero
no es cierto. Entonces a la situación es que se vive una situación muy tremenda, porque tú dices, pues ya no tiene caso que yo me atienda, porque pues me voy a morir de todas maneras, ¿verdad? Bueno, que nos vamos a morir, pero pues sí, lo mío fue una situación muy, muy tremenda. Yo me detecté sola mi tumor de cáncer. Fui inmediatamente a la semana a que me checaran, pues inmediatamente el doctor me dijo que pues sí, que era cáncer y que tenía que yo decidiera si me quitaba nada más el tumor, porque mi tumor era un tumor muy pequeñito. Entonces él me dio la opción de que podía quitarme nada más el tumor o quitarme completamente mi mama. El tratamiento contra el cáncer no solo requiere quimioterapias y cirugía, también atención psicológica para el paciente como su familia. Debe existir un apoyo para que la persona enferma mejore su calidad de vida y que todos unidos logren sobrellevar esta batalla, pues existen secuelas emocionales que la enfermedad trae consigo. Tengo mis hijos y mis hijos fueron mi apoyo principal. Entonces, pues yo creo que hay que recargarnos en alguien que nos quiera, que nos apoye y nos siga dando sobre todo la fuerza para seguir adelante. Ya después me vinieron las quimios, que también es otra situación pues muy fuerte. Ya cuando tú te ves que se te está cayendo el pelo, pues es otro dolor también muy, muy tremendo en el corazón, que tú dices, bueno, que ves tus mechones donde quiera tirados. Entonces, pues ya sigues. La tercera parte es cuando te dan tus quimios, que son quimios de pues también muy, muy fuertes. A mí me tocaron unas quimios muy agresivas que me dejaron tirada mucho tiempo. Después de ahí, pues me viene una depresión. Luego de ganar la batalla, Silvia decidió apoyar a otras mujeres a través de Grupo Reto, una asociación civil de la cual es presidenta y que tiene como objetivo prevenir el cáncer de seno a tiempo a través de la autoexploración, así como dar apoyo moral. Nuestro apoyo principal es primeramente con la asesoría a las personas que están pasando por esta situación de cáncer, y después de ahí les apoyamos con un material que les estamos obsequiando, que son unas prótesis de descanso que también el Grupo Reto las elaboramos. Les regalamos un morralito donde tiene una pelotita, una cinta para que hagan sus ejercicios de su recuperación de su brazo. Les regalamos un corazoncito, que es un cojín, para que pues, empiecen a mover a tener la movilidad de su brazo. Y tenemos también servicio con tanatólogas y con psicólogas. Es así como Silvia representa a todas las guerreras que aún se encuentran en la batalla e invita a pacientes y familiares, sin importar sexo, a acudir a sus reuniones. Porque aunque el reto es enorme, las ganas de vivir son gigantescas. Yo el día de hoy, lo vivo el día de hoy, nada más. Vivo el día porque pues el día de mañana no sabemos qué puede venir, pero hay que vivirlo en plenitud, hay que gozarlo, hay que comer lo que queramos este día, hay que disfrutarlo, hay que apapachar mucho, hay que querer mucho, hay que darnos todos los gustos que a lo mejor en todos nuestros años no nos los pudimos dar, y sobre todo pensar en que es el día de hoy, es el día que tenemos que dar todo lo que tengamos enfrente de nosotros. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado. Ahí está este caso de éxito, y de verdad agradecer a personas como ella, como mi querida Silvia, que ayuda a otras mujeres que a lo mejor también están enfrentando esta enfermedad y que no saben cómo hacerlo, no saben cómo platicarlo con su familia, cómo enfrentarlo con sus seres queridos, porque tocaba también un tema muy importante, es el post la enfermedad. ¿Qué secuelas nos puede dejar? Y no solo por la salud física, sino la salud emocional, la salud mental, el daño psicológico que toda esta enfermedad puede dejarnos. Es un tema del que también se tiene que llevar un tratamiento posterior a haber padecido la enfermedad. Pero lo importante es prevenirlo,
hay que evitar llegar a esta enfermedad en lugar de hablar del post. Hay que evitar llegar a esta enfermedad. Si se llega, ya hay tratamientos que también el propio gobierno federal o estatal nos proporciona y que son de forma gratuita. Pero evitemos llegar a estos tratamientos que son muy invasivos en nuestro cuerpo. Hay que evitarlos y para ello es que se hace la autoexploración que ya comentaba. Puede usted incluso buscar con su doctor alguna forma de cómo realizarlo o tutoriales que las propias secretarías de salud en el estado de Guanajuato o en otros estados de la República Mexicana suben a través de videos. Usted los puede checar, usted los puede consultar y usted puede autoexplorarse. Y digo usted, pero te hablo también a ti, a las jóvenes. Esto es algo que debemos hacerlo. El cáncer no es solo una enfermedad que le dé a los adultos mayores. La verdad es que hay jovencitas incluso de una edad cercana a los 20 años que también desafortunadamente han fallecido a consecuencia de cáncer de mama. Hay que revisarnos, hay que autoexplorarnos y hay que ir, si somos mayores de 40 años, hay que ir a hacernos las mastografías. Esto es lo que hace la diferencia, insisto, en vivir o morir. Y todos preferimos vivir. Así que ahí está este tema. No solo fue ayer, no solo es el mes rosa. Venimos de rosa justamente para seguir conmemorando este tema. Pero no solo es el mes rosa, sino hay que recordarlo los 365 días del año. Hay que decirlo a nuestras mamás, a nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras primas, nuestras amigas, a todos. Hay que insistir en el tema, dejar el tabú a un lado, dejar la vergüenza de cómo le comento que vaya a hacerse la mastografía. Hay que dejar la vergüenza a un lado. Hay que hacerlo, hay que consultarlo, hay que invitar a las mujeres a que hagamos esta autoexploración o la mastografía si es el caso en el que se requiere. Vamos a dejar por aquí este tema, vamos a continuar con otras noticias importantes que se han generado a lo largo de las últimas horas y nos vamos hasta el Congreso del Estado. Déjeme comentarle que la fracción del Partido Acción Nacional está contenta, a lo mejor no satisfecha al 100%, pero sí muy contenta con los logros que se han alcanzado en el primer año legislativo. Son 35 las iniciativas privadas que han presentado, iniciativas de ley que se han presentado en el Pleno del Congreso y que van marchando poco a poco. Vamos a conocer detalle de esto. Las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, ante la 65 legislatura del Congreso del Estado, presentaron el informe anual de actividades del primer año de ejercicio legal que forma parte del Plan de Acción Legislativa 2021-2024. El coordinador del Grupo Parlamentario, Luis Ernesto Ayala Torres, habló a nombre de los 21 legisladores del Blanquiazul y señaló que en el primer año la bancada panista formuló 35 iniciativas de ley y consideró que les esperan grandes retos en el segundo año para construir acuerdos y trabajar juntos, sociedad y gobierno. Ante invitados especiales como el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo, el dirigente estatal del PAN Eduardo López Mares e integrantes del gabinete legal y ampliado, alcaldes y exgobernadores, Ayala Torres llamó a la reconciliación del estado de Guanajuato y el país. El legislador aseguró que el trabajo durante el primer año demuestra la consistencia de principios, honestidad de valores y decisión para lograr un estado y una nación justos y solidarios. Además, que la labor demuestra la atención a las exigencias ciudadanas. Las 35 iniciativas de ley presentadas se inscriben en criterios como mejor calidad de vida, agua para todos, protección a niñas, niños y adolescentes, un Guanajuato incluyente, seguridad para todos, innovación en la educación y una economía para todos, entre otros temas. Por su parte, el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo reconoció la labor del primer año de trabajo legislativo de los diputados de Acción Nacional, a quienes llamó a seguir trabajando por los habitantes del estado de Guanajuato. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Gracias a mi compañero Osvaldo García por esta información. Y así, cada una de las fracciones expresadas en el Congreso del Estado, pues han hablado justamente de los logros alcanzados en este primer año legislativo, el Partido Acción Nacional, como escuchábamos, de estas 35 iniciativas de ley que le comento, poco a poco van avanzando, poco a poco algunas ya se han aprobado en el Pleno del Congreso. Y así, insisto, cada una de las fracciones irá platicando y comentándole a la gente en este quehacer de ser transparente
transparentes con la población, de ser informativos con la ciudadanía de lo que trabajan y de lo que hacen, bueno, pues irán dando a conocer. Justamente Luis Ernesto Ayala, quien es el presidente de la bancada del Partido Acción Nacional en este Congreso del Estado, en esta legislatura, habló de los avances, de las acciones, de las iniciativas que se han ido formulando, que han ido avanzando, que se han analizado en comisiones legislativas y que también se han presentado al Pleno del Congreso. Diputado, pues un primer año de actividades al frente, por supuesto, de esta bancada de Acción Nacional. ¿Cuál es el resumen de este primer año? Yo creo que las 35 iniciativas que hemos presentado están enfocadas muy claramente a mejorar la calidad de vida de las personas. Sobre todo nos hemos enfocado mucho al tema de las niñas, niños y adolescentes, a los ancianos, adultos mayores. Yo creo que hoy el reto que tenemos por delante es mucho más amplio. Seguiremos viendo temas de salud, temas de desarrollo económico, temas de medio ambiente que hoy es relevante y no podemos dejar de lado el tema de la seguridad. Estamos comprometidos, ya lo escucharon en el video y en el discurso que hemos dado. El compromiso está presente y no vamos a fallar. Correcto. ¿Cómo se posiciona el Partido de Acción Nacional dentro del Estado? ¿Seguirá siendo una fuerza para el próximo 2024? Claro que sí. Guanajuato es panista y creo que hoy con los buenos resultados tanto del gobierno estatal como de los ayuntamientos que tenemos de Acción Nacional, seguramente vamos a refrendar. Correcto. ¿El reto que viene para este próximo periodo? El reto es enorme y ya lo mencioné, sobre todo en materia de seguridad. Tenemos que seguir insistiendo y estando cerca de los municipios a través de la Convención Legislativa en Seguridad. Yo creo que hoy el compromiso es de todos. La seguridad no puede verse desde un punto de vista. Ha habido excelente coordinación con la Federación, me refiero a la Secretaría de la Defensa, a la Guardia Nacional, a las fuerzas estatales, a las fuerzas municipales. Yo creo que si mantenemos esa cohesión, seguramente habrá resultados. Perfecto, muchísimas gracias, diputado. Ahí esta entrevista que mi compañero Víctor Gómez realizó justamente a Luis Ernesto Ayala, quien es el presidente de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado. Y ciertamente Luis Ernesto Ayala hablaba del tema de la seguridad, del que de manera legislativa, híjole, hay mucho que se tiene que hacer, pero también es una prioridad para los municipios, para el Estado y para la Federación. Hay muchos estados que son fuertes en el tema de la inseguridad y Guanajuato aparece en esa lista de los estados más difíciles o más conflictivos en materia de inseguridad. Hay que seguir trabajando en este sentido y si hay una combinación que puede dar buenos resultados es justamente la unión de todas las fuerzas gubernamentales, federal, estatal, municipal, de la mano, por supuesto, del legislativo. Yo sé que a lo mejor no depende al 100% el tema, por ejemplo, de penas más severas o incluso analizar pena de muerte por algunos delitos que se cometen en nuestro país, que viene incluso como tema del legislativo federal, pero creo que es un tema que ya debe ponerse a la mesa, pero no hay partido político que de verdad quiera ese costo político. Ese es un tema muy político, sí de seguridad, pero que invade a los terrenos de la política desafortunadamente. Con esta información voy a la pausa comercial, nuestra primera pausa comercial de esta emisión. Regreso, tengo más información. Estamos platicando de estos perros que han atacado a personas, que han asesinado a personas, perros feroces ya capturados, serán sacrificados, pero regreso para platicarle del tema. Regresamos de este corte. Muchas gracias por seguir con nosotros. Yo soy América Ortiz y sigo con usted llevándole las noticias más importantes generadas en las últimas horas en ausencia del titular de este espacio, mi querido Germán Vázquez Alba. Vamos a continuar con la información. Antes de ir a la pausa comercial, le comentaba este tema. Es un tema muy delicado. Es un tema delicado porque no solo se ha registrado una vez, dos veces, la verdad es que ha sido una constante en los últimos años. No de todos los días, pero sí se han registrado varios casos de perros
que atacan a las personas, que es una manada de perros, que no andan solos, vamos, no es un perro, es una manada, y que son feroces y que atacan a las personas y que incluso han dado muerte. El pasado 14 de octubre, pues ya le presentábamos una historia en este sentido, ocurrido en la colonia Valle de la Primavera, en donde pues encontraron los restos de una persona que había sido atacada por una manada de perros. Entonces le dieron muerte. Insisto, pero no es el único caso. Ha habido pues también denuncias en esta misma zona de ataques a estudiantes que caminan por la zona. Hay que recordar que en esta colonia se encuentra, el municipio de Celaya, se encuentra la preparatoria militarizada, el colegio militarizado, y que incluso estudiantes han sido atacados, según señalaban vecinos del lugar, denunciaban vecinos del lugar a las propias autoridades. La importancia de capturar a esta manada, que insisto, realizaba ataques. A lo mejor los estudiantes, si van en compañía, pues entre todos se pueden ayudar. No deja de ser delicado el tema. Pero si va una mamá con un bebito, con un niñito que va caminando 2, 3 años, imagínese usted lo terrible de esta historia, lo terrible de la escena que puede ser. Por ello la importancia de que autoridades municipales, a través de la perrera municipal, de áreas de atención animal, participen y hagan lo que les toca, la parte que les corresponde de capturar a estos perros. Ya hubo una manada que se capturó y estos animales ya se detectaron como muy feroces y serán sacrificados según daban a conocer las propias autoridades. Vamos a conocer esta información. 4 perros ferales han sido atrapados por la unidad de control animal en terrenos baldíos cerca de Camino a Jofre, mismos que han sido reportados desde el mes de agosto como agresivos y por atacar a varias personas. La directora de salud del municipio de Celaya, Cristina González Muñoz, informó que el 23 de agosto pasado se atendió un reporte de un ataque a 2 personas por un grupo de perros. Sin embargo, en ese momento no se tenía conocimiento de que se trataba de perros ferales, es decir, que son animales que prácticamente no han tenido contacto con humanos y tienen un comportamiento salvaje. Sin embargo, la vez que fuimos en esa ocasión, como no sabían qué tipo de perros eran, los ciudadanos que estuvieron o que no recibieron a los compañeros del Centro de Protección Animal, no les permitieron acercarse para llevarse a los perros. Ya después que pasaron varios, pues de hecho fueron varias semanas, nos volvieron a hablar de esa misma zona y ya fueron los reportes que ustedes ya conocen, ¿no? Que son perritos, que ya ahora sí la misma ciudadanía que ya los empezó a conocer se dieron cuenta, pues que más que perros callejeros eran perros ferales. Los perros ferales se diferencian de los perros callejeros porque son perritos que han tenido 0 o muy poco contacto con los humanos. O sea, ellos no conocen la empatía de que nosotros lleguemos y les demos una caricia o les demos algo de comer. Esos perritos regularmente se crían en lugares más despoblados y esos perros, al no tener contacto con los humanos, pues son perros que su grado pues ahora sí que agresividad puede ser bastante importante. Incluso ese tipo de perritos cazan. Señaló que hasta el momento se ha logrado capturar a 4 perros, pero aún quedan entre 2 y 3 que siguen libres. Asimismo, señaló que no se tiene certeza de que estos animales hayan comido parte de un cuerpo humano encontrado en la zona el fin de semana pasado. La funcionaria municipal comentó que los perros capturados permanecerán en observación 10 días para descartar síntomas de rabia. Posteriormente, deberán ser sacrificados como lo marca el reglamento. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira. Gracias a mi compañero Roberto Lira por esta información. Insisto, si es un tema delicado en algunas comunidades, incluso ya usted escuchaba en esta nota informativa, pues la diferencia entre un perro callejero y un perro feral es el que tiene muy poco contacto o no ha tenido contacto con seres humanos, que no tiene esa convivencia como cualquier otro perro, los que los convierte en feroces y que no podemos acercárnoslos, evidentemente, porque entonces seríamos atacados y que incluso ya escuchaba usted, ellos practican la caza para poder alimentarse. Entonces, pues no distinguen entre una persona u otro animal
si es que se trata de buscar su alimento. Por ello los hace muy, muy delicados. Y aquí la parte importante también es de la sociedad. Entendemos que las autoridades pues tienen que hacer su trabajo a través, insisto, de áreas de atención a los animales, de la perrera, como lo conocemos, la perrera municipal. No solo es esta parte la que tiene la responsabilidad de estos perros, de atraparlos, de sacrificarlos o de hacer algo con ellos. También nosotros como ciudadanos debemos evitar justamente la proliferación de perros callejeros que podrían terminar aislados y convertirse en ferales, como los que veíamos en esta nota informativa de mi compañero Roberto Lira. Tenemos que también pues denunciar en caso de que veamos una manada de perros de estas características. Hay que denunciarlo, hay que hacer la parte que nos toca como ciudadanos para evitar más ataques. Se han registrado en varios puntos del municipio de Celaya. Le hablaba yo de este caso la semana pasada, bueno, el 14 de octubre pasado, en donde, bueno, pues una persona perdió la vida a consecuencia de un ataque de perros. Y este no es el único caso, hay que denunciarlos. Si ya en esta zona se había visto que había esta manada y que atacaba incluso a los estudiantes de la preparatoria militarizada, como se denunció en su momento, bueno, pues hay que hacer todo lo posible para seguir la denuncia a las autoridades correspondientes, que estos puedan capturarlos y que se haga lo conducente. En este caso, bueno, pues procede el sacrificio de los animales, no hay mucho que hacer con ellos. Me refiero a la parte en la que son feroces y que no se podrían reintegrar a un hogar porque no dejarían este instinto agresivo y podría ser pues mortal, evidentemente, para quienes viven en esa casa. Entonces, no queremos llegar a esto, hay que denunciarlo de verdad, hay que evitar de inicio la proliferación de perros callejeros, hay que denunciar cuando veamos una situación de estas e insistir con las autoridades. Como ciudadanos, una parte que nos corresponde es estar constantemente cuestionando a las autoridades del trabajo que están llevando a cabo. Y si vemos que no hay una respuesta favorable a lo que estamos denunciando, hay que insistir hasta lograr justamente la respuesta que estamos buscando. Es un tema, insisto, del que daremos puntual seguimiento, porque no solamente son estos perros que ya se capturaron y los dos o tres que aún aparentemente quedan. Hay muchas zonas, sobre todo más despobladas o en comunidades más alejadas de la marcha urbana, donde es una constante. Por ello, hay que seguir denunciando y hay que hacer la parte que nos toca. Vámonos con más información y vamos con noticias que nos ha preparado mi compañero Ricardo Cárdenas y tienen que ver con el trabajo municipal. La tesorera, Lourdes Herrera, habló justamente con los representantes de los medios de comunicación, entre ellos, por supuesto, mi compañero Ricardo Cárdenas, y habló del predial, de lo que se ha recaudado en impuesto predial en estos 10 meses de este año, y además habló de la forma en la que esperan recuperar mayores ingresos. Hay pues varias viviendas en las que los propietarios de las mismas tienen adeudos impresionantes de impuesto predial y que entonces se ha tenido que tomar la propiedad en prenda para hacer el cobro del impuesto predial y que hoy se habla de un remate. Son 22 los inmuebles que podría estar rematando el gobierno municipal. A lo largo de este año se ha hablado mucho del tema de los remates de propiedades para el cobro del impuesto predial y hoy se ha avanzado y hoy parece que ya será una realidad. Son 22 en total. Vamos a escuchar justamente pues algunos detalles de estos inmuebles, dónde podrían estar ubicados. Toda la información completa la tiene mi compañero Ricardo Cárdenas. Se tiene previsto llevar a remate 22 viviendas para el 31 de octubre y poder recuperar 2.796.000 pesos del rezago en el pago del impuesto predial, donde además hay 15 cuentas en revisión, predios que corresponden a 20 personas físicas y 2 a personas morales, para lo cual se cumplió con el proceso de la Ley de Hacienda, detalló Lourdes Herrera Rodríguez, tesorera municipal de Celaya. Estamos llevando a cabo un segundo proceso de remate para lo que es la recaudación del impuesto predial. A principio del año tuvimos un proceso y ahorita, bueno, estamos llevando a cabo un segundo proceso. Lo que nos señala la Ley de Hacienda, bueno, pues es que primero, bueno, se hace un requerimiento, el mandamiento de ejecución, las cuentas, pues los adeudos los inscribimos en el registro público de la propiedad, ¿verdad?
se registra el embargo ahí de los deudores. Se lleva a cabo un avalúo, que este, bueno, lo llevamos a cabo en los primeros días de octubre. Y se hizo pues una publicación en el periódico oficial del Estado y en el de mayor circulación. En este caso, en el periódico oficial del Estado fue el 17 de octubre y en el periódico de mayor circulación, bueno, se llevó a cabo una publicación el 14 de octubre y nuevamente otra el 21 de octubre. Según datos de Tesorería Municipal, destaca que en la actualidad son 41,000 cuentas en rezago del impuesto predial, que comprende al 22% del padrón, por un monto de 249 millones de pesos. De enero a septiembre, los ciudadanos aportaron 289 millones 54 mil pesos por el pago del impuesto predial, que significan 49.9 millones de pesos por arriba de los 239 millones 124 mil pesos que se tenían en el 2021. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Por supuesto que la página del gobierno municipal tiene los detalles de estos remates que se estarán llevando a cabo, de estas 22 inmuebles, 22 viviendas que se estarán rematando para poder hacer el cobro de más de 2 millones y medio, 2 millones 700 mil pesos, los que tiene que cobrar el gobierno municipal del predial de estos 22 inmuebles. Imagínese usted la deuda de cada uno de ellos, de años y años que los propietarios terminaron no cumpliendo con esto, que es una obligación. Si tenemos una propiedad, tenemos que pagar el impuesto predial. Todos los ciudadanos tenemos que hacerlo, o todos los propietarios, vamos, de un inmueble tienen que hacerlo. Quienes no lo han hecho, pues estas son justamente las consecuencias de ese desacato. Vamos a temas de denuncia y agradezco a mi compañera Samantha Barrera con la información. La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado utilizó así como almacén, como bodega, ¿qué cree usted? Pues las calles, y no solo cualquier calle, que cualquiera tendría que ser importante. Me refiero a una zona muy céntrica, la Alameda. Si bien es importante la mejora de red de drenaje y alcantarillado en la ciudad, también es cierto que las autoridades piensen en incomodar lo menos posible a los ciudadanos. Sin embargo, esto no siempre sucede. Tal es el caso de los vecinos de la colonia Alameda, entre calle Baja California y Matamoros, quienes denunciaron a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Celaya, debido a que lleva 3 meses dejando en la vía pública material de construcción, lo que representa una molestia para los vecinos y personas que transitan por la zona. Jumapa está haciendo obra que ya no es aquí ya terminó y terminó hace 3 meses más o menos, pero dejaron todo ese material y continuamente lo están cambiando, de aquí lo llevan, agarraron aquí como si fuera un almacén y patio de maniobras, porque llegan camiones, inclusive se suben a la banqueta y cargan y descargan material. Entonces nos ocasiona muchos problemas, por un lado. Por otro lado, toda la tierra se nos va para la casa, para las casas de los vecinos, de todos nuestros vecinos. Entonces queremos, por favor, su apoyo para que se resuelva esta problemática, dado que los contratistas de Jumapa deben tener su lugar adecuado, no usar la vía pública. Esto es vía pública, no es un almacén. Asimismo, los residentes de la colonia Alameda piden a Jumapa que respeten la vía pública, así como los ciudadanos tienen que respetar cuando están construyendo sus casas y tienen prohibido tener su material afuera de sus viviendas. La petición es de que por favor nos ayuden para que Jumapa y sus contratistas no hagan este tipo de maniobras en la vía pública. Esto es vía pública, no es un almacén de contratistas. Nos ocasiona muchos problemas porque se mete mucho el polvo a las casas y tenemos que continuamente estar limpiando. Por otro lado, llegan camiones de volteo a hacer aquí maniobras, carga y descarga de material, y no es lo adecuado utilizarlo como almacén o como patio de maniobras. Nuestro pedido sería ese, que nos ayudaran por favor a retirar y dejar, como esta es una zona residencial, pues que se le trate de esa manera, porque el predial no lo cobran como residencial.
Finalmente, los ciudadanos hacen un llamado a las autoridades correspondientes para retirar el material de la vía pública y que no hagan caso omiso como lo han hecho hasta el momento, pues ya son 3 meses lo que han utilizado la vía pública como almacén, informó para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera. Ahí la denuncia de los vecinos de esta zona de la colonia Alameda que piden su calle no sea almacén de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Voy a la pausa comercial, regreso, estaré platicando de la seguridad, las cámaras de videovigilancia que no solo se estarán instalando en puntos estratégicos del municipio, sino también al interior de la alcaldía. Regreso y comienzo. Hoy Guanajuato tiene un campo moderno, tecnificado y muy productivo. Hemos invertido más de 4 mil millones de pesos de apoyos a la gente del campo. Apoyamos a productores con invernaderos, con los que ahora pueden cosechar 3 veces más. Hoy nos llaman el refrigerador de México, porque el 90% de lo que se exporta en frío sale de aquí, de Guanajuato. 4 años contigo, construyendo la grandeza. Contigo sí. Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural. Guanajuato, grandeza de México. El protocolo es bastante valioso, ya que se mencionan distintas características de las mujeres que pueden sufrir violencia política en razón de género. Pone en el centro a la víctima, cómo se ve su contexto y brindarle los primeros auxilios psicológicos. El protocolo lo podemos conocer en la página oficial del INE, INE.mx. El INE lo construimos todas y todos. INE. Amigo porcicultor, la salud de tu ganado es importante. Si notas en los cerdos síntomas como fiebre, falta de apetito o coloración púrpura en la piel, pide apoyo. Llama al 461-662-6500 o comunícate al Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado al 461-615-7756. Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural. Guanajuato, grandeza de México, Gobierno del Estado. Las y los diputados del PAN estamos en acción contigo. Y desde el Congreso de Guanajuato contribuimos a que vivas mejor. Propusimos gratuidad en educación superior, combatir la deserción escolar, agua potable para los que menos tienen. Además, reformamos la ley para que la extorsión sea un delito que atenta contra tu seguridad. Y ampliamos las órdenes de protección para las mujeres que sufren de violencia. Son acciones que trascienden en tu vida. Primer informe de resultados de las y los diputados locales del PAN. En la SDAIR impulsamos el desarrollo del sector pecuario. Mediante la capacitación a los grupos ganaderos Guanajuato, fomentamos la productividad y la creación de más y mejores empleos. Prepárate en temas como sanidad, mejora genética y el cuidado del medio ambiente. Acércate y participa. Para más información, comunícate al 800-226-7648. Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural. Guanajuato, grandeza de México, Gobierno del Estado. Celaya no se va a detener. Hoy estamos apostando fuertemente con becas académicas, porque nuestras niñas, niños y jóvenes deben de tener desde hoy las herramientas del futuro. Son más de 6.000 estudiantes de todos los niveles que reciben un apoyo económico directo por parte del municipio. ¡Vamos pa' adelante! Celaya no se va a detener. Continuamos, gracias por seguir con nosotros en este espacio informativo, 8:22 a.m. Vamos a continuar con más noticias que se han registrado, se han generado en las últimas horas. Me voy a regresar de nueva cuenta al Congreso del Estado. Hay otro legislador que también habló de los logros alcanzados en este primer año legislativo. Me refiero a Víctor Zanella. Vamos a escuchar lo que comentó justamente con el tema del trabajo legislativo, las iniciativas que se han presentado, cuáles han pasado, cuáles se han frenado, cuáles no han prosperado. Todo lo conoceremos en esta información que nos tiene nuestro compañero Víctor Gómez. Diputado Víctor Zanella, gusto saludarte. Un año de actividades importantes y algo que destacó el gobernador es que es un congreso transparente. ¿Cómo podemos hablar de este primer año de trabajo? Fíjate que estamos muy contentos. Para nosotros la rendición de cuentas es una forma de vida. El mirar a los ojos del ciudadano y decir lo que hemos hecho, estas 35 iniciativas de ley, muchas
ellas que ya están vigentes, como el tema de la gratuidad de servicios de salud, que a partir de este 2022 todos los guanajuatenses que no son derechohabientes pueden atenderse de manera gratuita en todos los hospitales de la red estatal de salud, y ante la indiferencia federal de desaparecer el seguro popular y que el Seguro Social, el ISSSTE, no están dando los mejores resultados, nosotros estamos trabajando para poder cumplirle a la gente, para poder rendir cuentas, y hoy como presidente de la Comisión de Hacienda, pues lo recorrimos los 46 municipios de Guanajuato, porque la gente está harta de los políticos solo que se quejan, que le echan la bolita. No, aquí agarramos el toro por los cuernos, estamos construyendo soluciones de la mano de las autoridades locales para poder que la gente de Guanajuato en el bar, en la colonia, en la comunidad, pueda vivir mejor con esta iniciativa, por ejemplo, de agua para todos, para la gente más pobre de Guanajuato, tengan acceso, y es un tema de la justicia social que va a llegar a todo Guanajuato. Correcto, el reto, estimado Víctor, para el próximo periodo, ¿qué es lo que viene para el Partido Acción Nacional y de la comunidad, que es Hacienda? Un reto muy importante. ¿Qué nos puedes decir? Sí, a ver, nosotros tenemos una función muy importante, el cuidado y buen uso de la gente y, perdón, el cuidado y buen uso de los recursos de la gente, porque al final ese dinero no es de Víctor Zanella, no es del gobernador, no es de los presidentes municipales, es de cada uno de los guanajuatenses que con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, pagan sus impuestos, y lo mínimo que esperan es que sus autoridades rindamos cuentas y que se vea en la calle, en obras y en acciones, en programas, que ese dinero está funcionando. Por eso vamos a entrar a un periodo donde vamos a estar analizando un presupuesto para poder ampliar programas sociales, programas que busquen generar empleo y que pueda llegar a todos la gente de Guanajuato. ¿Cuál será el plan B en caso de que la federación siga recortando? Pues mira, lo que hemos siempre hecho, eliminar gastos superfluos, gastos innecesarios, y que podemos administrar de mejor manera los recursos, poder administrar de mejor y más eficiente los impuestos de los guanajuatenses, y que se vea reflejado en obras y en acciones que la gente sienta, que viva y que pueda disfrutar. Perfecto. Gracias, Tocayo. Gracias. Gracias. Gracias a mi querido Víctor Gómez por esta entrevista, y efectivamente desde la perspectiva de la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado, pues el cuidado de los recursos tiene que ser lo más importante, y su aplicación de manera correcta es vital para poder subsistir como sociedad. Una parte importante de la que creo que todos los ciudadanos nos quejamos, exigimos, pedimos a las autoridades de cualquier nivel de gobierno municipal, estatal o federal, es justamente el tema de la seguridad, y por ello apostarle a la seguridad es o implica muchas otras acciones que solo dar armamento a los policías. Una de estas formas de prevención de la violencia y la inseguridad es la videovigilancia, el poder detectar en el momento real hechos delictivos que se estén registrando. Por ello la importancia de las cámaras. Ya el propio secretario de Seguridad Ciudadana en el municipio de Celaya, Jesús Ignacio Rivera Peralta, ha mencionado sobre la instalación de cámaras de videovigilancia en distintos puntos del municipio de Celaya. Ya hay cámaras, ya están funcionando, pero hacen falta muchas más para poder seguir cuidando y tener ojos, vamos, por parte de las autoridades en todo el municipio de Celaya, en todas partes o en zonas muchas más conflictivas que en otras. Pero hay un punto de que requiere también vigilancia, incluso por protocolo, y no solo para salvaguardar la integridad de los servidores públicos, los que trabajan en la presidencia municipal, sino también para la gente que visita la alcaldía. Y es justamente en este punto en donde ya se ha analizado el tema de la instalación de videocámaras. Ayer el secretario de Seguridad Ciudadana habló de este tema con los medios de comunicación, y lo hizo con mi compañero Ricardo Cárdenas, y mantuvo firme esta postura de que habrá instalación de cámaras o de videocámaras ahí en la alcaldía. Aquí la información. Siempre se procura por mayor seguridad, y sobre todo en un espacio que es de todos los celayenses y donde convergen las autoridades, como lo es Presidencia Municipal. Con base a ello, se concluyó el diagnóstico para establecer el número de cámaras de videovigilancia que habrá de colocarse, las características del equipo y cómo deberán de operarse, destacó Jesús Rivera Peralta, secretario de Seguridad Ciudadana en Celaya.
Se hizo un estudio técnico con los especialistas que tenemos en C4 sobre qué tipo de cámara deberían de existir, dónde, para cubrir todos los espacios de aquí, brindar mayor seguridad a las personas que aquí laboran y a las personas que aquí no, vienen a hacer diferentes tipos de trámites. Ya se entregó ese estudio técnico. Son cámaras especiales que tienen que ver con el tema de videovigilancia nocturna hacia el interior, la parte superior, por supuesto en las inmediaciones y en el estacionamiento. La seguridad no se puede escatimar. Aquí, esta es la casa de Celaya, esta es la casa de las y los celayenses. Aquí cuántas personas se atienden todos los días. Estamos en el punto neurálgico de la ciudad, en el centro de la ciudad. Están todas nuestras autoridades, viene, ¿cuánta ciudadanía viene? Es restringir la seguridad, restringir la ciudad a las y los ciudadanos. Como se recordará, la Oficialía Mayor designó un recurso de 1,900,000 pesos para reforzar las medidas de seguridad en Presidencia Municipal, donde primero se compró un arco detector de metales por 160,000 pesos, además de adecuar un espacio para el centro de monitoreo de las cámaras de videovigilancia, y anticipó el cambio de al menos 10 cámaras obsoletas. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Un tema definitivamente que se tiene que dar es la vigilancia también de las zonas en donde concurren, insisto, no solo los servidores públicos, la ciudadanía, muchos van a realizar trámites justamente a la alcaldía y por ello la importancia también de la vigilancia en este punto, aunado a otras zonas que, insisto, del que ya también se ha trabajado o se está trabajando, de dotar de mayor número de videocámaras de vigilancia en puntos del municipio de Celaya. Un tema que no se ha cerrado, por supuesto, que seguiremos también pendiente del mismo, porque bueno, pues apenas comienza toda esta parte de la instalación de las videocámaras en distintos puntos de Celaya y en la presidencia municipal. Seguiremos pendiente de este tema. Y es que estas son medidas, insisto, preventivas en materia de seguridad. Hay municipios que de plano rechazan la ayuda, el apoyo que puedan prestar otras corporaciones estatales o federales, y tal es el caso, por ejemplo, de Villagrán, que después de tantos hechos delictivos de alto impacto, incluso en contra de la propia corporación policíaca o de tránsito, pues insiste el gobierno municipal en esta autonomía, que evidentemente sí la tiene, en esta autonomía de dotar de seguridad a su población. Esto, repito, en el municipio de Villagrán, el gobierno del estado, el propio gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo, ha hecho énfasis en pedirle al presidente municipal, Juan Lara, que entregue, por ejemplo, la corporación policíaca a las fuerzas estatales y que sea el estado quien esté dotando el tema de seguridad a la población. Esto ha sido pues rechazado prácticamente por el gobierno de Villagrán. Otro gobierno que no lo hizo así, que lo entregó casi al inicio de la administración, fue Juventino Rosas, quien se integró prácticamente la corporación policíaca después de que se encontrara que al interior de la misma había elementos que podrían estar inmiscuidos con células criminales. Entregó su corporación policíaca al estado y fue el estado quien se encargó de dotar de seguridad a Juventino Rosas. Hoy parece que la historia en este municipio pudiera ser diferente, parece que pudiera ya conformar ahora sí de manera muy integral y concreta su corporación policíaca, su dirección de seguridad pública, y esto es lo que han dado a conocer las autoridades. Mi compañero Roberto Lira tiene información justamente en este sentido y vamos a conocerla. Luego de un año de la desaparición de la Policía Municipal de Juventino Rosas, en diciembre se lanzará la convocatoria para formar la nueva Corporación de Seguridad del municipio, la cual se espera esté funcionando completamente al terminar la actual administración municipal. La secretaria del Ayuntamiento, María Edith Álvarez Pérez, recordó que el 21 de octubre del 2021 fueron despedidos los 108 elementos de la Policía y Tránsito Municipal. Desde entonces, la seguridad del municipio ha estado a cargo del mando único a través de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. A un año de esta situación, la administración municipal está sentando las bases para la reinstalación de la policía. Pues solicitaron que se diera de baja a los elementos, se les liquidó al 100%. El presidente en su momento adquirió el compromiso muy firme
de que se les iba a despedir justamente con sus 20 días adicionales a cada año, tuvieran una liquidación muy buena. Yo creo que fue una decisión que se toma desde el ayuntamiento, y con la ayuda de el maestro Álvar, nos fue diciendo cómo iba a ser la conformación. Es cuando viene el convenio de que entre el mando único, y entonces empezamos a trabajar con ellos, a coordinarnos. En su momento fue nada más todo lo operativo. La secretaria del ayuntamiento comentó que en diciembre se lanzará la convocatoria para integrar la nueva policía municipal, con la cual se espera que gradualmente se vayan incorporando elementos al mando único hasta completar la plantilla necesaria para tener una corporación municipal. En el mes de diciembre se está dando a conocer la convocatoria para quien quiera formar parte de la corporación. Van a tener ciertos requisitos y esperemos que empecemos a reclutar gente para efectivamente empezar con nuestra... primeramente que presenten sus exámenes de control y confianza. Dependiendo del número que vayan pasando, se van a ir incorporando con mando único hasta que tengamos el siguiente año. Esperemos ya contar con los dos turnos, y porque la capacitación dura 6 meses una vez que pasan el examen de control y confianza. Uh-huh. Y esperemos estar reclutando para terminar el próximo año por la corporación por lo menos de 2 turnos. La funcionaria informó que la restauración de las nuevas corporaciones inició con el restablecimiento de la dirección de tránsito, que ya comenzó a trabajar desde hace unas semanas. Pero tenemos que llegar ese momento. De antemano te comento que pues también se despidió a tránsito y ya tenemos nuestros agentes de movilidad. Si tú ves, ya tenemos nuestro reglamento, por lo tanto ya ahorita se está concientizando a la ciudadanía de que ya va a entrar en vigor, ya está en vigor, ya se publicó los lineamientos y las reglas de operación para llevar a cabo, ya está publicado. Entonces estamos esperando a que primero hacer una campaña de concientización que ya está haciendo movilidad, y posteriormente ya iniciamos con las multas. Asimismo, dijo que se está trabajando en la integración del C4, para lo cual ya se enviaron a los primeros elementos a realizar sus exámenes de control y confianza, y una vez que los aprueben, serán capacitados. Además, dijo que se invertirán 5 millones de pesos en la primera etapa del edificio de seguridad pública, mismo que podría iniciar su construcción en 15 días y contaría con oficinas administrativas de la Dirección de Tránsito, Protección Civil, los separos de barandilla y juzgados cívicos. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira. Evidentemente es un tema de mediano y largo plazo, pero creo que son buenas noticias el que ya Juventino Rosas empiece a recobrar, insisto, esta autonomía que como municipios deben tener en materia de seguridad. A los municipios les corresponde el tema de la prevención del delito, por ello creo que es importante que los municipios tengan su propia corporación policíaca para trabajar en el tema de la prevención. Sin embargo, cuando las cosas se han salido de control, como ocurrió hace algunos meses atrás en este municipio, en donde, insisto, varios elementos presuntamente estaban coludidos con células criminales, creo que es importante recibir el apoyo del Estado o la Federación a través de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, en fin. Y esto debería ocurrir en municipios como Villagrán, por ejemplo, en donde también constantemente hay delitos de alto impacto. En el caso de Celaya, el propio secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Ignacio Rivera Peralta, ha sido muy enfático en decir que si hay logros y avances en materia de seguridad en Celaya, es justamente por esta coordinación entre los 3 niveles de gobierno, los policías municipales, que también han logrado importantes detenciones, pero de la mano de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y sus elementos, de la Fiscalía del Estado incluso, Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Entonces, la conjunción de todas estas fuerzas es lo que poco a poco tiene que ir haciendo la diferencia. Por ello, me parece una muy buena noticia que ya en diciembre, como escuchábamos en esta nota informativa de mi compañero Roberto Lira, en diciembre se esté lanzando la convocatoria para quienes quieran integrar la Corporación Policíaca de Juventino Rosas. También hay que decirlo, ha habido un tanto de lentitud en este tema en otros municipios que están con convocatoria abierta de forma permanente, como es el caso de Celaya. No mucha gente quiere ser policías, y más por la situación en la que se está viviendo en este momento en el estado de Guanajuato y en el país y el mundo.
mundo, la violencia. No todos quieren ser policías, pero esperemos que tenga buenos resultados, en este caso la convocatoria en Juventino Rosas, y para el próximo año puedan integrar ya su corporación policíaca. Y mire, le digo yo que la suma de voluntades es importante, la suma de esfuerzos es importante, y por ello, pues el ejército mexicano sigue enviando elementos para sobreguardar la ciudadanía y la zona. Siguen llegando más elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional en el estado de Guanajuato. Y es que la mañana de este miércoles fueron desplegados más de 1,000 elementos a diferentes municipios del estado, y así lo informó la Secretaría de la Defensa Nacional a través de las comandancias de la región 12 de la región militar y la 16ª zona militar. A través de un comunicado informaron sobre la llegada de elementos pertenecientes a diversos organismos del ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, así como de la Guardia Nacional, al estado de Guanajuato, con el fin de coadyuvar con las actividades desarrolladas por las autoridades gubernamentales para abatir los índices de violencia en el estado de Guanajuato. Estos efectivos reforzarán las tareas, por supuesto, de seguridad pública en los diversos municipios del estado de Guanajuato, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, y esto para inhibir las actividades ilícitas y con ello también fortalecer las acciones interinstitucionales, actuando en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos. Llegan más elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano a territorio guanajuatense. También hay que destacar una cosa: hemos dado a conocer muchas noticias en donde de manera constante llegan elementos al estado de Guanajuato, sobre todo a municipios del corredor industrial, me refiero a León, Irapuato, Salamanca, Celaya, pero no están de forma permanente en territorio guanajuatense. Vamos, fluctúa su llegada. Llegan 1,000 elementos, como es el caso, pero también hay otros elementos que son retirados y que se mueven a otra zona del estado de Guanajuato o a otros estados de la República Mexicana. Entonces, es constante la llegada de elementos que no se quedan de forma permanente en territorio guanajuatense. Estos elementos estarán unos días, una temporada, se retiran, llegan otros, y por ello es que de manera constante estamos conociendo información en este sentido. Pues ahí está, no deja de ser buenas noticias. Todo lo que abone el tema de la seguridad siempre será buenas noticias. Y si llegan más manos, más ojos vigilantes, más quienes puedan inhibir el delito, serán siempre bienvenidos. Voy a un corte y regreso con usted. Tengo mucha más información ya prácticamente en la recta final. Seguimos con más información. Gracias por seguir aquí en Noticiarios de Expresa TV. Soy América Ortiz, supliendo a mi querido Germán Vázquez Alba, que yo espero ya en unos días esté aquí con ustedes. Vamos a continuar con la información. Seguimos con temas que tienen que ver con la seguridad. Me voy a ir al lado de los colectivos de búsqueda de personas. Este grupo de madres, de papás, que tienen desaparecido a uno de sus familiares, pero que no se rinden, pero que no lo han dado por muerto incluso, que no se rinden y que los están buscando, y que si detectan alguna zona en donde incluso podría haber restos humanos, ahí llegan hasta buscar a su ser querido, y necesitan el apoyo también de las autoridades. Este es un tema también de seguridad importante, y bueno, se sigue dando todo el acompañamiento, y esto lo constatan las propias autoridades, incluso del estado de Guanajuato. Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en el estado de Guanajuato, que denunciaron violaciones y actos de intimidación en su contra, supuestamente por parte de corporaciones de seguridad pública, serán atendidos por la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado de Guanajuato. El titular de esta instancia, Vicente Esqueda Méndez, señaló que los grupos serán atendidos y descartó dar a conocer el estado que guardan las investigaciones al respecto, debido a que aún se encuentran en proceso. Quisiera entrar en los detalles porque, te digo, están todavía sujetas a investigación. Recordemos que una cosa puede ser por la que se presente la queja, e incluso emitiéndose la resolución de recomendación, pueden ser otros los hechos violatorios que se estén acreditando. Entonces, yo me esperaría, si me lo permiten, hasta tener ya la resolución de los casos y oficialmente poder decir si se dio una violación de derechos humanos y en concreto cuál fue. En breve, no quisiera dar un plazo porque no estamos sujetos a un plazo en concreto por una razón. Las víctimas tienen el derecho a conocer el informe que la autoridad envía,
y eso puede generar que la propia víctima decida ampliar su queja o presentar nuevos elementos, y entonces se le tendría que dar vista de nueva cuenta a la autoridad para que vuelva a pronunciarse. Es decir, depende mucho de la proactividad de la víctima en este tipo de situaciones, por lo cual no podría dar una temporalidad. Pero será a la brevedad, obviamente. Esqueda Méndez recordó que una situación es el motivo por el que se presenta una queja y otra distinta por la cual se emite una recomendación, y en todo caso los señalamientos tienen que ser acreditados. Consideró que en poco tiempo es posible tener una resolución en este caso, el cual involucra a integrantes de cuerpos de seguridad pública tanto del estado como de los municipios en donde los colectivos de búsqueda realizan sus labores. Fue en semanas anteriores que los integrantes de los colectivos acudieron a la instancia rectora de los derechos humanos en el estado para denunciar presuntas violaciones a su labor y hostigamiento de parte de integrantes de las citadas corporaciones. El funcionario descartó fijar un plazo para dar a conocer la resolución final en este caso, debido a que cabe la posibilidad que las víctimas decidan ampliar las quejas, y es un derecho que no se les puede negar porque se pueden aportar nuevos elementos. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Podría ser de verdad difícil incluso creer que exista hostigamiento por parte de autoridades cuando lo que se requiere es el apoyo para estas personas de los colectivos de búsqueda. Es una realidad, y por ello la denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos en el estado de Guanajuato, que ya garantizó el acompañamiento de sus búsquedas para que no exista, insisto, este daño, este hostigamiento por parte de corporaciones policíacas. Me voy a regresar de nueva cuenta hasta el Congreso del Estado, y es que mi compañero Víctor Gómez también platicó con Miguel Ángel Salim Ale, él es el diputado, y también habló justamente de estas iniciativas que se han logrado aterrizar por parte del Partido Acción Nacional en el primer año legislativo, y que hay muchas que han salido adelante y han sido bien recibidas por el Pleno del Congreso. Bueno, ahora me encuentro con el diputado Miguel Salim. Miguel, muchas felicidades por este primer año, un año de muchos retos, me imagino. Bueno, lo más importante es que es un año donde estamos presentando resultados apegados a la realidad. ¿Qué es lo que requieren realmente los guanajuatenses? ¿Por qué hacemos estas iniciativas y luego los convertimos en leyes? Como lo hemos dicho aquí en el informe y se ha dicho también en el discurso, no son ocurrencias, es simplemente lo que requiere la ciudadanía, y por eso hemos propuesto dos iniciativas muy interesantes para el estado de Guanajuato. Un servidor, el Agua para Todos, que es una iniciativa donde dotar de agua potable los fraccionamientos irregulares. Fíjate qué interesante, fraccionamientos que hace más de 10 años no tienen derecho al agua. Y la otra iniciativa que hemos presentado es el apoyo a las MIPYMES para establecer créditos más blandos y con mayor facilidad a través de Fondos Guanajuato. Se está ampliando el espectro para que cada guanajuatense tenga por lo menos un acceso a crédito. Estas dos iniciativas modifican la ley del Código Territorial y la ley de Fondos Guanajuato. Entonces, creo que es así como se demuestran los resultados a la ciudadanía, porque insisto, nosotros podemos tener aquí muchas iniciativas o algunas ocurrencias. Hasta que no se vea manifestado con la ciudadanía, entonces podemos decir que sí estamos haciendo bien nuestro trabajo. Correcto. ¿El reto para el próximo periodo? Bueno, un tema importantísimo que nos ha encargado el gobernador y que lo hemos visto en el grupo parlamentario: dar mayor impulso a las empresas, a los emprendedores, el tema de innovación, el tema de mentefactura, todo ese tema con los chavos. Impulsar a través de las leyes de innovación, apoyarlas en unos meses más, en un par de meses más, estaremos revisando el presupuesto, la aprobación del presupuesto del próximo año, y ahí es donde creemos que podemos darle un impulso más a los jóvenes emprendedores de este estado de Guanajuato. Ese es el reto, para tener, como dice el gobernador, un Guanajuato ganador. Correcto, pues, diputado, muchísimas gracias y muchísimas felicidades. El mensaje para los guanajuatenses. Bueno, que sigan apostando por Acción Nacional. Aquí estamos dando la cara de transparente, estamos haciendo rendición de cuentas, y eso es lo que requiere la ciudadanía. Y muchas gracias por su apoyo. Gracias. Cuando son las 8 de la mañana con 49 minutos, voy a la última pausa y regreso para la recta final.
Gracias por seguir con nosotros. Continuamos con más información y vamos a notas que impactan en el estado de Guanajuato. Esta se genera en el municipio de León y es que fue inaugurado el foro denominado IMEF. La secretaria de Gobierno, Livia Denise García Muñoz Ledo, encabezó la inauguración del foro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas 2022, Retos Empresariales, una nueva realidad económica, donde reiteró su reconocimiento de la administración estatal al trabajo que desarrolla el IMEF, pues se han caracterizado por ser un punto de referencia en el análisis del panorama económico y de las finanzas. La funcionaria aseguró que espera que de este foro surjan propuestas y programas que se sumen al objetivo principal, que es lograr mejores condiciones económicas y sociales para las familias de Guanajuato y de México. Una economía fuerte es sin duda sinónimo de colaboración, de apertura, de trabajo unido, encaminado siempre hacia una misma dirección. Por ello, tener una economía sana y competitiva es una tarea que nos debe convocar a todos, a la sociedad, a los expertos como los que hoy están aquí reunidos, por supuesto a los gobiernos, debe ser una prioridad, por eso trabajar en conjunto. Debemos seguir generando empleos e inversiones. Hoy más que nunca este país nos demanda aprovechar los talentos que tenemos todas y todos y ponerlos a disposición de nuestro país y particularmente de nuestro estado, porque necesitamos salir juntos de esta crisis económica. Asimismo, durante la ponencia que impartió la subgobernadora del Banco de México, Galea Borja, declaró que el país reducirá la inflación a 3 puntos porcentuales hasta el tercer trimestre del 2024, así como adelantó que el crecimiento de México caerá 1.6%, pasando de 2.2% este año a 1.6% para el próximo. De igual forma, consideró que la situación de la pandemia ha sido inédita y de gran incertidumbre, mientras que la situación política de Europa del Este ha afectado la economía global y ahora presenta desafíos para la economía mexicana, los cuales serán enfrentados con una política económica sana. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado. Y seguimos con buenas noticias. Fíjese que ya fue entregada esta presea que se ha denominado Eugenio Trueba Olivares y fue recibida justamente por la banda del estado de Guanajuato, que ha representado justamente la entidad en importantes eventos, y obviamente este reconocimiento, esta presea es bien recibida. En una ceremonia encabezada por el gobernador del estado, Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, efectuada en el Palacio de los Poderes, fue entregada la presea Eugenio Trueba Olivares a la banda del estado de Guanajuato. La presea, que se entrega desde el año 2014, coincide en esta ocasión con el 167 aniversario de esta agrupación musical, que inició sus labores en el ya lejano año de 1855, lo que le da una mayor relevancia. Fue el director de la banda del estado, Adalberto Tobar Caballero, quien recibió esta distinción por la participación de esta agrupación en la edición 50 del Festival Internacional Cervantino. El gobernador del estado, Diego Sinoe Rodríguez, fue el encargado de hacer la entrega de la presea y recordó que Guanajuato es tierra de grandes artistas, lo que también representa una herencia y cultura que se deben de cuidar y reconocer. El Ejecutivo del Estado aprovechó la entrega de la presea para dar a conocer que instruyó a la directora del Instituto de la Cultura del Estado de Guanajuato, Adriana Camarena, a realizar las gestiones para que sea reconocida como patrimonio inmaterial de Guanajuato por su calidad musical. Además, Rodríguez Vallejo también anunció la edición de un libro, La Banda de Música del Estado de Guanajuato, como una forma de reconocer la grandeza de esta agrupación musical. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Expresa TV, informó Osvaldo García Ledesma. Gracias, Osvaldo García. Y me voy hasta Jaral del Progreso con mi compañera Priscila Razo. Y es que ahí el tema de la salud también es importante. Llevaron a cabo la organización de una caminata que se ha denominado Muévete a tu manera. La intención es buscar la activación de la población y las autoridades, tanto en materia de salud como del propio CAICES, están trabajando en este sentido. En conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Dirección de Salud y Atención a la Mujer y el CAICES Municipal realizaron una caminata denominada Muévete a tu manera, la cual se realizó este 19 de octubre a las 9 de la mañana, arrancando en la explanada Anselmo Ramírez. Explorarnos, acudir a los chequeos cada mes, puede salvar muchas vidas. No solo las de las mujeres están expuestas a desarrollar esta enfermedad, sino también los hombres. Fueron las palabras del presidente municipal, José González Ojeda.
hay que explorar esta, principalmente las mujeres, que los hombres, si no mal me pues también debemos de hacer esa actividad. Aquí me encuentro con la doctora Angie, con la directora de Salud y Atención a la Mujer, y la recomendación es de que hay que tocarnos. Es la mejor prevención que podemos tener, tanto hombres como mujeres, para prevenir esta enfermedad. Sabemos que es una de las principales causas de muerte aquí en México, y pues bueno, no nos cuesta nada que al momento del baño, pues ahí estemos tocando, pues para ver si no tenemos algo raro. Entonces, pues ahí está la invitación. El recorrido terminó en el Centro Impulso del municipio, en donde se realizó un acto protocolario en donde la doctora Angélica Boites, directora del Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales en Salud, CAISES, externó un mensaje en donde resaltó la importancia de que las mujeres cuiden su salud, tener la costumbre de realizarse estudios de manera periódica para prevenir enfermedades, asimismo ofreciendo los servicios totalmente gratuitos. Finalmente, se culminó con unos emotivos testimonios por dos guerreras que libraron esta lucha. Asimismo, se brindó una feria de salud totalmente gratis. Para Noticieros Expresa TV, informó Priscila Razo. Y con la siguiente información me voy a despedir. Le agradezco que nos haya acompañado a lo largo de esta hora y media de información. Yo soy América Ortiz, en ausencia del titular de este espacio, mi querido Germán Vázquez. Mañana lo espero en punto de las 7:30 de la mañana con toda la información que se genere ya justamente en este cierre de semana. Lo voy a dejar con esta información, y es que el gobierno municipal, a través del Consejo de Turismo, ya hace las proyecciones para lo que será el cierre de año. 86,000 personas al menos como visitantes se esperan en este cierre de año en el municipio de Celaya. Muchísimas gracias. Buenos días. Una derrama económica de más de 581 millones de pesos y la visita de 86,000 personas es la estimación que tiene el Consejo de Turismo de Celaya para el último trimestre del año. La titular de la dependencia, Araceli Torres Correa, comentó que el cierre de año será una de las temporadas más fuertes en cuanto a turismo para el municipio, al tener eventos como la Feria del Alfeñique, el Paseo de las Luminarias, el Festival de la Cajeta y el Festival de Food Trucks, Cerveza Artesanal y Destilados. Les comento, en llegada, en el pronóstico que tenemos para este último trimestre del 2022, de octubre a noviembre, estamos esperando una llegada de turistas de 86,240, y esto significa un 25% de porcentaje de ocupación hotelera y una derrama económica de 581,074,605, bastante considerable. Estamos trabajando en la reactivación económica desde los tres, ahora sí que desde las tres aristas: desarrollo económico, cultura y turismo, para seguir trabajando en este incremento y seguir escalando en puntos porcentuales de ocupación hotelera. Por ejemplo, de enero a agosto en Celaya tuvimos un porcentaje de ocupación hotelera del 24%, entonces este último trimestre estamos esperando un incremento de un punto porcentual. Para el último trimestre del año, se tienen contemplados eventos de gran convocatoria como el Paseo de las Luminarias, en el que participan más de 5,000 personas y se tiene una asistencia de 90,000. Asimismo, del 24 al 27 de noviembre, se llevará a cabo el quinto Festival de la Cajeta y los días 26 y 27, el segundo Festival de Food Truck, Cerveza Artesanal y Destilados. Ambos eventos se realizarán en el jardín principal, esperando una asistencia de 15,000 personas. Para efectivamente este trimestre, este último trimestre del año, para nosotros como Celaya es una temporada bastante interesante. ¿Por qué? Porque tenemos un incremento en los visitantes y tenemos, obviamente también esto implica un incremento en la derrama económica. ¿Por qué? Porque por la cantidad de eventos que tenemos, vienen fiestas decembrinas. Sin embargo, noviembre para Celaya es un mes bastante interesante. Efectivamente, como lo comentaba, tenemos el Paseo de las Luminarias, pero también tenemos el quinto Festival de la Cajeta del 24 al 27 de noviembre y ese 26 y 27 segundo Festival de Food Truck, Cerveza Artesanal y Destilados, aquí en la ciudad de Celaya, los dos en el jardín principal y Andador Góngora. Con estas actividades buscamos fortalecer precisamente la oferta turística gastronómica de nuestra ciudad, y esto se va sumando a todos los productos turísticos que tenemos en nuestra ciudad. De la misma manera, comentó que con estas actividades se busca fortalecer la oferta turística y gastronómica de la ciudad. Además, se suman a productos turísticos que se tienen en Celaya, como el Museo de las Momias, recorrido por altares y las principales cajeterías de la ciudad, entre otros. Para Noticieros Expresa TV, informó Roberto Lira.